Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una charla más que los amigos de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda les traemos de vez en cuando unas charlas de acceso libre, un poco más largas de lo que usualmente daríamos una charla corta a uno de nuestros videos. Pero pues ahora les traemos pues otra charla más donde tratamos de escoger temas que sean interesantes para ustedes. Les damos las buenas noches. Les agradecemos mucho a todos su presencia de parte de Mariana, nuestra productora, y Miguel, que yo me encargaré de darles hoy esta charla. Miguel Báez, soy arqueólogo, y les platicaré hoy sobre el perro en Mesoamérica, el perro mesoamericano. Y pues vamos a abordar ese tema. Hay muchos y podríamos hablar durante muchas horas. Incluso podría uno generar un curso en la universidad que durará un semestre, donde podríamos estar hablando sobre perros en el pasado y perros en Mesoamérica, y no acabaríamos en todo un semestre de universitario. Pero ya saben que los objetivos de Arqueología de Bolsillo y de Profesor Panda, pues son un poco más los de acercarles estos temas desde el punto de vista un poco más platicador, que le llaman ahora de divulgación, donde pues ustedes se pueden acercar un poquito más a algunos temas y si cachan por ahí alguna idea que les haga gracia respecto a los datos arqueológicos de los que les vamos a platicar y de los datos antropológicos, pues obviamente en nuestras redes sociales podemos atenderles y podemos estarles dando solución a algunas de sus preguntas o, como se dice vulgarmente, incrementando sus dudas, lo cual siempre también es bastante interesante e importante. Pues bueno, entonces hoy sin mucho más preámbulo vamos a pasar a platicar sobre este fabuloso animalito, este increíble compañero que hemos tenido pues por varios miles de años y hoy pues abordaremos en parte un poco eso y les voy como siempre, nosotros hacemos una serie de presentaciones que compartimos con ustedes y que pues nos ayudarán un poco a llevarles a ustedes este tema de una manera un poco más directa, insisto. Recuerden, desde un punto de vista un poco más abierto y no necesariamente tan académico, que pues para eso obviamente pues están los libros, está la academia, que es bastante interesante, pero obviamente pues tiene sus espacios y tiene sus formas. Lo que nosotros buscamos es poderles platicar un poco cuál es pues cuál es esta visión que tenemos hoy en día y que tenemos moderna sobre los perros. Ver un poco en general cuáles son estos xolos y tlalchichis, que son los perros, digamos, más comunes, no los únicos, pero los perros más comunes que están dentro del registro arqueológico y que incluso, pues, hay en nuestros días, ahí son especies que de ciertas partes de sus razas, propiamente como se les llama a los animales, sus razas, pues, están permanecido y hemos tenido pues este tipo de, por ejemplo, animales como los xolos, que son conocidos como perros pelones, aunque no todos están pelones, y por ejemplo los tlalchichis, que son otro tipo de perro más orientado a otras actividades que ya platicaremos en unos momentos. Pues como siempre, insisto, les agradecemos mucho. Estaremos próximamente, bueno, después platicándoles sobre algunos cursos que vamos a dar relacionados con los animales, pero bueno, eso se los ese comercial vendrá hacia el final. Hoy lo que nos vamos a concentrar en platicar en este rato que estaremos juntos es hablar sobre, pues, propiamente tres temas que son están ligados evidentemente a la aparición de perros dentro de contextos arqueológicos o contextos históricos, etnohistóricos, donde encontramos este animalito, así como muchos otros animales. Sin embargo, lo interesante es que pues hoy en día todavía estamos ligados con este animal y de tal modo que, por ejemplo, algunos los tienen en sus casas, es decir, conviven con ellos. Y esto es bastante importante porque obviamente no todos los animales que se utilizaban y encuentran en el registro arqueológico pues son animales domésticos. De hecho, gran parte de los animales son animales salvajes y en otro o ferales, es decir, que no tienen control, que no están, que no son, vamos a decirlo en términos capitalistas, que no son la propiedad de alguien. Pues bueno, estos son este tipo de animalitos. Sin embargo, hay otro gran grupo de animales que son los que están domesticados y estos animales pues nos han acompañado con bastante más constancia durante muchos miles de años. Y a partir de ahí, pues platicaremos un poquitín, no somos veterinarios expertos ni biólogos que, de cánidos,
pero podremos platicarles un poquito qué onda con el perro en el mundo y cómo es que nosotros hoy en día tenemos a estos animalitos y por qué los tenemos y por qué hay tanta variedad. Y obviamente al final pues platicaremos sobre los perros en Mesoamérica y cómo es que fueron utilizados y con quién estaban relacionados. Y por qué en ciertas regiones del país pues son bastante más comunes. Y una tradición muy El bien. primer tema que quisiera yo platicarles pues es el de la domesticación. Y este es un tema fundamental para entender la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hace más o menos unos Agarra un vaso así limpio y 10.000 años, más o menos 10.000 años, el ser humano comenzó a apropiarse de, pues, apropiarse propiamente de la vegetación, es decir, lo que llamamos propiamente el advenimiento de la agricultura, que es un fenómeno multifocal que se dio en varias partes del mundo, particularmente en el Oriente Próximo, porque era una región increíblemente fértil y muy poblada, donde la humanidad se dio cuenta de que, pues, existía una serie de repeticiones anuales de ciertos procesos biológicos que él podía aprovechar y se dio a la tarea o se fue gestando durante varios miles de años con seguridad el proceso de la domesticación de las plantas. El proceso de la domesticación de los animales es un poco más largo, es decir, es bastante, de hecho es bastante más largo. Las primeras indicaciones que nosotros tenemos de un ser humano con un animal domesticado, lo vamos a decir entre comillas, porque obviamente estamos hablando más bien de una simbiosis en este momento, que tendría que ver entre el ser humano y los lobos, hace aproximadamente unos 30.000 años. Es decir, cuando el ser humano todavía no tendría ni por en la frente la idea de cultivar un grano, ya se estaba teniendo una interacción que nosotros, insisto, no es la palabra más adecuada, pero nosotros ya estábamos viviendo y conviviendo al lado de los perros, en este caso, probablemente y con mayor probabilidad, lobos que fueron transformándose poco a poco en perros, ya verán por qué y cómo. El paleolítico superior o paleolítico terminal es justamente este periodo que más o menos sucede con propiamente el fin de la era glacial y el advenimiento de la agricultura, les digo, hace unos más o menos 10.000 años, en el año 8.000 antes de Cristo, ya se empezaban a cultivar campos de trigo en Libia, en Siria, digo, en Siria, o en, ay Dios, en Irak, perdón, disculpen ustedes el lapsus. Pero, insisto, mucho tiempo antes ya se contaba y ya se acompañaba con varios animales en diversas partes del mundo, son bastante variados, ahora veremos un poco de esos, pero en particular se tiene perfectamente establecido y claro que el perro está cerca del ser humano hace decenas de miles de años, cerca de 20, 30, depende qué área y dónde estemos viendo, y los siguientes animales son muy recientes relativamente hablando en comparación con el perro. Por ejemplo, las ovejas se domesticaron en el Oriente Próximo hace aproximadamente en el año 9000 antes de nuestra era, o el chivo hace 8500 años, el cerdo 8300 años, el gato doméstico hace ya unos 7500 años antes de Cristo ya existía registro de estos animales, así como el caballo, el cebú, que son pues un poco más recientes. Pero esto quiere decir que de nuestra historia, buena parte de lo que nosotros llamamos la historia del ser humano, del Homo sapiens sapiens, que tiene aproximadamente, depende con quién hablen y depende qué textos lean, pero más o menos unos 130 mil, 150 mil años, pues una buena parte de ese tiempo, la más reciente, nos la hemos pasado cerca de los cánidos. Ahorita les podríamos poner el nombre de perros, le podríamos poner el nombre de loberros, que también se utiliza, o el nombre de lobos, pero lobo salvaje o lobo doméstico o domesticado. Y esto es algo que es un proceso, insisto, muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la domesticación de los animales, es decir, cómo el ser humano se relacionaba con estos animales interfiriendo en su reproducción, es decir, haciendo que fueran más reproductivos para su beneficio, pues fue dando una serie de avances muy importantes. Insisto, el perro se cuece aparte porque es muchísimo más temprano y porque tiene una serie de características que son
fundamentalmente importantes, características biológicas, que son fundamentalmente importantes para poder entender por qué este animal estaba cerca de nosotros hace tanto tiempo. Insisto, aquí solamente les pongo otros tipos de animales, el cebú, la llama, la alpaca en Sudamérica, los camellos, dromedarios, caballos, los pollos son bastante más recientes, el pavo también en Norteamérica, pero insisto, son formas en las que se interviene con un animal y por lo tanto aquí es algo que es donde creo yo que existe la gran diferencia. ¿Por qué nosotros tenemos un trato diferente como seres humanos con ciertos animales, obviamente domésticos, pero además particularmente con gatos, obviamente, porque convivimos mucho con ellos también, pero con el perro y el caballo, por ejemplo? ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros llevamos mucha cantidad de años, miles de años cercano a estos animales, y estos animales, por lo menos en el caso netamente del caballo y del perro, tienen una característica que es importantísima. Son animales sociables, son animales que no tienen temor natural de inicio con el ser humano. Hoy en día, obviamente, los animalitos, una vez que son lastimados por el ser humano, tienen una tendencia importante a no acercarse de vuelta porque no quieren volver, aprenden muy rápido. Bueno, pues esto es algo muy interesante que también es visto con el perro y es de manera muy directa visto con el perro. Y vamos a hablar un poquito de cómo es que se desarrolla. Evidentemente, pues este es el perro que nosotros tenemos en casa, en todos los casos, es un descendiente directo de los lobos. Es decir, los lobos serían, por decirlo de una manera divertida, serían los tatarabuelos y los abuelos de los perros actuales. ¿Por qué hay tanta diferenciación? ¿Por qué hay tanta variedad en cuanto a razas de perros, estilos, etcétera, etcétera? Es decir, físicamente, ¿por qué son tan diferentes? Pues porque el lobo y el ser humano convivieron en diferentes zonas, particularmente en Eurasia, es decir, la parte de Asia Oriental, Turquía, de manera muy fuerte durante más o menos unos 30, 35 mil años, y también sucedió en otros focos, particularmente se cree que en China y en Persia probablemente. Bueno, Persia de Irán. El desarrollo de estos conjuntos de animales domésticos, pues fueron o dieron como resultado una gran variabilidad que comenzó además a mezclarse de manera muy importante una vez que el ser humano comenzó también a viajar por diferentes regiones del mundo. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros solemos viajar con nuestros animales, porque no solamente son animales, sino también son herramientas. Y eso es algo muy interesante. Entonces, esto es bastante interesante porque estamos hablando básicamente del mismo animal en muchos sentidos. Obviamente, el tema es que el perro se fue haciendo de alguna manera más dócil. ¿Por qué? Las explicaciones más convincentes que hacen algunos investigadores están relacionados con la forma en la que nosotros utilizamos, más bien no utilizamos nuestros desechos. Es decir, cuando nosotros estamos tirando nuestra basura. ¿Por qué? Porque el perro, además de ser un animal, digamos, valiente y sociable, es también un animal muy curioso y tiene un olfato increíble. Entonces, cuando nosotros dejamos cosas que no vamos a consumir de un animal, los huesos, por ejemplo, podemos abrirlos y comer la médula, pero no necesariamente todo. Y el perro tiene la capacidad de exterminar absolutamente, así como hoy en día cuando se te cae algo en la cocina o cuando se cae el bote de la basura, pues pasa tu perro aspiradora y levanta absolutamente todo. Pues un poco los investigadores piensan que este es el mundo del pasado. Los seres humanos siempre tenían una disposición de sus desechos muy cercana a los hogares y esto seguramente atraía de manera muy importante a los animales. Piensen, hoy en día la primera vez que uno se encuentra con un animal en el campo es pues usualmente muy miedoso, muy poco receptivo. Pero si tú sigues dejando tu basura ahí y el animal va a seguir viniendo, se va a ir convirtiendo en un territorio familiar, un territorio cercano, una especie de convivencia, una especie de simbiosis. Y el problema o el tema, vamos a decir, el problema es, no, no es un problema, la virtud en este caso como especie.
especie oportunista es que es un animal sociable, no es un animal particularmente agresivo, los lobos evidentemente sí lo son, pero esta cercanía con el ser humano tuvo que ser una. Además, estamos hablando de que conviven desde hace unos 30.000 años, es decir, ha habido una enorme cantidad de tiempo para que el perro vaya aprendiendo por diferentes generaciones hábitos que están muy relacionados con el hombre. Por eso, por ejemplo, ustedes en general van a tener y van a ver que los animales usualmente tienen ese, o sea, no, pocas veces podemos hablar de animales antisociales. Su naturaleza, su biología, los hace ser curiosos y los hace ser entrar en contacto con otros animales, inclusive, es decir, con otras especies, lo cual no cualquier animal hace, evidentemente. Por lo tanto, esto es muy, muy interesante. ¿Qué sucedió después? Pues que obviamente, por decir, vamos a poner un ejemplo repetitivo durante el tiempo. Los lobos bajan a comerse tu basura. Y de repente, es decir, los lobos y tú comparten alguna parte del territorio, vamos a decirlo de esta manera. El lobo va cada que le da la gana y se come tu basura. Tú recorres tu territorio para conseguir lo que tú quieres. Algún día te encuentras, por ejemplo, con los cachorros o cachorros abandonados de uno de estos lobos, y pues son animales, cuando son cachorros, pues totalmente indefensos. Es todo lo contrario a un ejemplar adulto que puede, pues, matarnos con facilidad. ¿Qué sucede? Pues que entonces, al ver que es un animal receptivo, el hombre es otro animal receptivo, pues empezamos a desarrollar ciertas relaciones. ¿Por qué? Pues porque además, bueno, en tiempos de hambre, evidentemente el animalito podría venir en utilidad, pero no solamente eso, sino porque el animal puede aprender cosas y puede desarrollar tareas contigo. Y eso es muy importante porque si tú, es como hoy en día, nosotros utilizamos a los perros, por ejemplo, porque tienen un olfato muchísimo más fino que cualquier artefacto elaborado por el hombre o muchos de los artefactos elaborados por el hombre. Por eso tenemos perros que buscan en los escombros de los sismos y no tenemos necesariamente máquinas, porque bueno, una máquina puede identificar a alguien a través de su calor corporal, pero estas son máquinas que tienen pues características muy específicas. Lo que va a suceder entonces, como les digo, es que algunos animales, algunas razas a lo largo del tiempo, pues van a empezar a tener variabilidades. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es un perro inuit, que es un perro que se cría y que se ha criado en la zona muy, muy norte de Canadá y parte de Groenlandia. Y este es un animal, pues prácticamente es un lobo, si uno lo ve de lejos, pero es básicamente, es un perro, es decir, es un animal doméstico, es un animal con hábitos pues muy similares al Firulais de cualquiera de nosotros. Sin embargo, obviamente, pues también tiene en parte de su disco duro de genética, pues una buena cantidad de lobo todavía. Como les decía yo hace un momento, pues el perro seguramente creció y se desarrolló en diversas zonas en dos o tres momentos diferentes. La variabilidad entre todos estos perros, pues básicamente generó que exista una variedad genómica gigantesca, donde los lobos son buena parte los abuelos de todos estos animales. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues las secuencias genómicas de todos estos animalitos y de sus variedades, pues pueden ayudar a indicar de dónde provienen y quiénes están más cercanos a qué grupos y por qué son tan cercanos. Y esto es algo pues que llama mucho la atención porque pues uno pensaría que un pequeño perro Yorkshire tiene relación directa con un lobo y sí la tiene. Obviamente, el paso del tiempo y el cambio de generaciones, pues evidentemente a todas las especies, absolutamente todas, les genera un cambio muy importante. Por eso nosotros siempre decimos, son básicamente parientes muy cercanos. La gente a veces tiene como un poco de problemas porque se ven físicamente diferentes. Pero piensen que, por ejemplo, la diferencia entre un chimpancé y un ser humano es un cromosoma, básicamente. Es decir, son lo más cercano a nosotros y, sin embargo, nosotros lo percibimos increíblemente diferente. Obviamente, ellos no son, lo digo de una manera un poco sarnosa, es decir, los chimpancés obviamente pues no son los dominantes del planeta que somos nosotros los horrendos Homo sapiens sapiens, pero el punto es que ellos son un pariente tan cercano a nosotros que nosotros podríamos
hacer una transfusión de sangre con un chimpancé y sobrevivir. Es decir, somos básicamente primos. Y también lo son el Yorkshire con el Doberman y el Doberman con el lobo, etcétera, etcétera. Insisto, la variedad está determinada por la mezcla. Hay una enorme mezcla y un enorme contacto, y además mucha gente se dedica a la cría de estas especies. Por lo tanto, la variabilidad es mucho más rápida en que suceda. Y además es fomentada para hoy en día generar ciertas marcas de perros, perdón, ciertas razas de perros, pero para cumplir con ciertos estándares muy específicos. Pero bueno, esos son, digamos, además otro tipo de problemas. En la historia antigua, insisto, nosotros pues vamos a encontrar al perro desde hace unos 18 mil años, perdón, desde hace unos 30 mil años, pero me llamó la atención simplemente el hecho de pensar que, por ejemplo, ya desde la antigua Roma, es decir, hace unos 2000 años, pues ya estaríamos viendo y pensando y hablando de perros que tienen correas, por ejemplo, es decir, alguien que sale a la calle con su animalito de la misma forma que nosotros. Es decir, diría el sabio, pues nadie inventó nada, ¿no? Pero es interesante porque son artefactos que nosotros todavía utilizamos y que evidentemente ya estaban hace unos, más o menos unos 2000 años dentro de la imaginario de las personas de nuestro planeta. Los perros, insisto, nosotros los vamos a encontrar en buena parte del mundo, en Perú, en México, en China, en India, en Siberia, en Europa, en Turquía. En África es un poco más difícil, su desarrollo no se dio de una manera tan exitosa, probablemente también por el tamaño, digo, por el número de especies predadoras que todavía habitan el continente. Sin embargo, hay un caso que es bastante interesante, que es el del perro salvaje de África, y que es pues, básicamente un pariente muy cercano del perro, pero no necesariamente en ese caso del lobo, pero no necesariamente la misma especie. Y eso es, digamos, una variabilidad de la misma línea de animales. Obviamente, pues se han encontrado también entierros de más o menos unos 10 o 12 mil años en los que encontramos pues a un ser humano enterrado con su perro de la manera en la que pues muchos de nosotros quisiéramos también tener a nuestros animalitos. Y esto pues también, insisto, nos habla de una relación afectiva que es fundamental para entender cuál es cuál es la forma en la que estuvieron conviviendo estos animalitos. Bueno, el perro en Mesoamérica, pues es una historia también bastante interesante. Nosotros más o menos tenemos aquí unos pues registros que son variables, pero por lo menos hace unos 3.000 años, es decir, en el año 1000 antes de nuestra era, ya estaban siendo utilizados en diferentes contextos por lo menos dos especies o dos grupos más bien de perros en Mesoamérica, que son propiamente los xoloscuincles y los tlachichis, y ahora les platicaremos un poquito la gran diferencia. Una de las principales, digamos, cuestiones que usualmente se repiten es que el xoloscuincle es un perro pelón, y bueno, obviamente pues hay de varios tipos y el perro está genéticamente predispuesto, usualmente ahora por los propietarios, a que el animal sea un animal pelón. Es decir, es una de las características que lo hacen ser quien es, pero también lo hacen ser un producto comercial o un producto deseado, vamos a decirlo de alguna manera. Sin embargo, también existe el xoloscuincle con pelo y es pues básicamente el mismo tipo de animalito, pero obviamente con pelaje y es muy parecido al ejemplar café que ustedes tienen adelante. Uno tal vez lo vería y no se daría. No se daría cuenta en realidad de cuál es la diferencia entre estos animalitos. Si los viera, obviamente uno con pelo no se parece. Conocemos de estos perros desde tiempo muy, muy temprano. Lo hemos visto en documentos históricos como varios códices, algunos también códices de estilo prehispánico, pero elaborados durante el periodo de la conquista, y otros netamente hispanos, netamente occidentalizados, es decir,
de mano de dibujantes europeos, como este caso de este perro, de este Tlachichidé, que está en los libros de Sahagún, es decir, en la historia general de la Nueva España. Esto es interesante porque para, piensen que nosotros los arqueólogos lo que nunca vemos es justamente al bichito tal cual, y verlo en estas imágenes es siempre muy curioso. No es, insisto, no es una imagen que tenga que ver con la realidad, como todo buen dibujo, pues es una interpretación hecha por el dibujante. Recuerden, cuando tiene uno un buen dibujante, pues todo sale muy claro, pero cuando uno no tiene un buen dibujante, pues te confunden los animalitos, el perro con vaca y la vaca con perro, pero bueno, eso depende de los que no sabemos dibujar. Como les digo, estos perros, particularmente los xoloscuincles, son perros muy estéticos, son perros que tienden a tener, digamos, una figura bastante estética, muy apreciada en el mundo de los perros y de los concursos. Es, digamos, un animal de que puede llegar a ser de alta gama dentro del mundo de la estética de los perros. Ya saben que hay concursos de belleza y estética y obediencia y miles de otras cosas para los bichos. Pero digamos, es un animal llamativo, estético, ¿no? Y por eso también fue considerado por los seres humanos, por los grupos mesoamericanos, como una figura muy especial, porque aunque ustedes no lo crean, pues el perro era considerado en algunos casos un similar al ser humano. Y eso pues es llamativo porque pues obviamente son especies muy, muy diferentes. Pero teníamos una relación muy interesante, ya platicaremos y ya regresaremos a ella un poquito más adelante, con temas que eran fundamentales para el ser humano, como por ejemplo, el perro era así como probablemente basado en la historia prehispánica, en la actualidad, pero en el mundo prehispánico, pues una parte o más bien el que te acompañaba a hacer tu trayecto cuando ibas hacia el Mictlán después de tu muerte. Recuerden que no todo el mundo iba hacia el Mictlán, pero cada quien iba a diferentes mundos del inframundo cuando fallecía. Pero los que iban hasta el Mictlán, es decir, hasta el último nivel, iban acompañados de un perro, iban acompañados de un xoloscuincle. ¿Por qué? Porque mitológicamente se pensaba que este es el animal que sabía el camino. Y esto es muy interesante porque obviamente nos está hablando no solo de la presencia del perro. Recuerden que pues, a nosotros siempre que pensamos en los perros nos viene una vocecita en la cabeza que dice, ¡oh, qué bonito!, etcétera, etcétera. Y empezamos a hablar de una manera muy rara con los animales, como si nos entendieran cuando hablamos un poco más bajito y un poco más agudo y los saludamos y ellos nos mueven la cola. Pero la idea es que esos animales también tienen un valor muy, muy importante dentro de lo que nosotros hacemos dentro de nuestras vidas. Y simbólicamente esto en los pueblos mesoamericanos es muy, muy evidente. Además, como les digo, pues una de las características más importantes que se le atribuye es que es un animal, porque lo es evidentemente, es un animal inteligente. Es un animal que aprende a partir de repeticiones. Es un animal que aprende, digamos, si ustedes lo piensan de una manera muy fría y técnica, pues en muchos sentidos el perro puede hacer lo que nosotros queramos. Obviamente uno le quiere dar la libertad a su chucho de hacer lo que le dé la gana, de ser un buen perro y un buen muchacho cada que le dé la gana. Pero si uno, por ejemplo, utiliza no a estos perros, pero en general a los perros, como herramientas, entonces el perro se convierte en una extensión tuya. Piensen, por ejemplo, en los granjeros hoy en día en Australia que utilizan perros para poder controlar el ganado y no tener ellos que estar recorriendo grandes distancias para poder ir arreando a un grupo de ovejas. El perro tiene instintivamente, porque durante decenas o centenas de años, sus antecesores lo han hecho, aprenden ciertos elementos, y es el mismo caso, por ejemplo, del xoloscuincle o del tlachichi. Son perros que son inteligentes, que son útiles y que además aprenden cosas por sí mismos. Es decir, no todo lo que. No, ellos saben más de lo que tú le enseñas, por ejemplo, cuando descubre dónde y cómo robarse la comida, por ejemplo. Son
actos de inteligencia que tiene el propio animal, porque además, insisto, tiene iniciativa. Es decir, se parece a nosotros. Nosotros también somos oportunistas, también tenemos inteligencia y también pues tenemos ese tipo de habilidad para poder ir detrás de lo que nosotros queremos. Es decir, de alguna manera buscar objetivos. A veces hay gente que te dirá, bueno, es que estás dándole o le podemos dar condiciones humanas a los animales y ellos son animales. No, no se trata de eso, sino que simplemente, pues todos los que tenemos algún animalito sabemos que en algún momento o muchas veces el bichito puede ser bastante más inteligente, más astuto, más vivo que nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ellos aprenden de una manera distinta y al igual que nosotros, aprenden constantemente. Entonces, lo convierte en un animal que es, sí, al controlarlo el ser humano, al domesticarlo, hace un combo, digamos, muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes algo que te ayude. Piensen, por ejemplo, en el olfato del perro, por ejemplo. Tú puedes estar simplemente viendo a tu perro y saber que algo se acerca, porque el perro lo percibe, tú no. Pero tu perro sí lo percibe. Es decir, es inteligente y tiene, y el ser humano desde hace más de 30.000 años lo está reconociendo. Es decir, dice, este me da algo que yo no. Porque si no, siempre pensaríamos que en los momentos de hambre y dificultad, pues estaríamos consumiendo básicamente toda la población de bichitos. Y no es el caso. Hay bichos, hay perros, no solamente se conservarían por eso, sino que se conservarían por su valor intelectual, por sus capacidades. Y eso es algo fundamental. Además, es un animal que te puede defender por naturaleza. Uno no necesita enseñarle a su perro. Es decir, uno hasta se pone nervioso cuando su perro se pone loco porque alguien te viene a saludar o piensa que te van a atacar o lo que sea. Es decir, es incluso guardián. Y entonces te está dando una serie de características que a ti te complementa muchísimo. Por ejemplo, él puede avisar que hay peligro sin que tú lo percibas. ¿Por qué? Porque el animal tiene esas capacidades. Es decir, por ejemplo, los perros no son tontos y no se van a quedar a ver si en un incendio se queman o no se queman. Empiezan a ladrar. Y entonces, cuando tu perro está ladrando, dices, algo pasa. Alguien está fuera de mi casa, de mi departamento, y por eso el perro grita y ladra como loco. Puede ser información valiosa, pues seguramente es mi vecino que pasa todas las noches y el perro le grita todas las noches, le grita y le grita y le grita. Pero tal vez son las 3 de la mañana y el perro se da cuenta de que hay algo atrás de una puerta y se pone loco y te avisa tal vez que alguien quiere entrar a tu casa. Es decir, incluso te cuida y te cuida tu dinero. Son bichitos muy, muy, muy importantes. Insisto, nosotros podemos hablar de todas estas características y esto es lo interesante. Piensen en básicamente todas las razas en las razas de perros y prácticamente todas pueden tener estas mismas características. Hay perros muy chiquitos que son muy valientes, son muy aventados. Obviamente uno sabe que no lo van a defender, pero son bastante importantes. Y el otro factor que es importante, en la historia de Mesoamérica entendemos que el perro fue utilizado mucho más el tlalchichi que el xoloescuincle, pero en este caso los dos, el perro fue considerado un alimento doméstico. ¿Por qué? Porque es un animal que puedes controlar y puedes tener cerca de la casa. Por lo tanto, y además, obviamente, por ejemplo, tienen muchas crías o pueden tenerlas, se puede repetir su reproductividad, es decir, tener perro para crianza en algún momento, pues podría haber sido un poco, no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo, como hoy podríamos pensar en el cerdo, es decir, un animal fácilmente, de fácil reproducción y con, vamos a decirle, mucho margen de ganancia, es decir, mucha producción de crías y estas crías crecen grandotas y te producen un animalote que eventualmente te puedes comer y alimentarte durante mucho tiempo o proveerte de recursos económicos. Obviamente, aquí estamos hablando de la otra capacidad o la otra especificidad de los animales domésticos, que es ya no la sociabilidad, sino su valor proteínico. Nadie o prácticamente nadie rescata de, o pensaría en, bueno, obviamente sí, pero los vegetarianos seguramente más, pero que todos los pollos, o sea, es decir, los hombres y los pollos
de granja, no hacemos relaciones afectivas como para que tú digas a este pollo y a estos dos no me los matas, pero a los otros 1899 sí me los vas a matar y convertir en pechugas de pollo. ¿Por qué? Pues porque no entablamos esa serie de interacciones, como decíamos hace un ratito, son bien, bien, bien importantes. El perro sí. Y eso hace que entonces, por ejemplo, ciertas crianzas, no las razas, sino ciertas líneas genéticas que tú vas seleccionando, pues los animales se vayan convirtiendo más en perros gorditos, como propiamente es el tlalchichi, y perros, digamos, más estilizados, más elongados. Es decir, no necesariamente el Cholescuincle es un perro de engorda, pero el tlalchichi sí. El tlalchichi es básicamente este perro que nosotros vamos a ver en las vasijas de Colima, que es un perro regordete de patas cortas. Hoy en día prácticamente está pues desaparecido en la mezcla gigantesca de perros que hay en este país. Basta con que ustedes se paren en cualquier pueblo de México y vean pues que hay muy poco control, por ejemplo, sobre la cruza de especies, de especímenes, de grupos, y por lo tanto, pues el que se hayan perdido las líneas directamente genéticas de muchos perros y de varias otras variantes de perros son pues bastante normales. El Cholescuincle tuvo más suerte porque, como decíamos, tenía un poco un destino diferente, más relacionado con, evidentemente, también la alimentación, pero también una importante relación con el mundo de la de lo sobrenatural de todos los grupos mesoamericanos, es decir, cercano con el mundo de las deidades. ¿Por qué? Porque usualmente, y de eso hablaremos en un curso durante las próximas 4 semanas, pues porque los animales eran humanizados por los grupos mesoamericanos y le daban a ciertos seres humanos y a ciertos dioses, pues características muy específicas. Entonces, pues esto generaba que el ser humano y los animales tuvieran una relación muy cotidiana, muy fuerte, muy importante. ¿Cómo reconocerlos cuando ustedes ven este tipo de vasijas? Es difícil, pero insisto, en general, si tiene las orejas, perdón, las orejas, si tiene las patas cortitas y es regordete, se trata de un tlalchichi. El Xoloscuincle usualmente es visto con el hocico un poco más largo y es usualmente más fino. Esta, por ejemplo, es una vasija, a mí me encanta, está en el Museo Nacional de Antropología o en el Museo de Sitio de Teotihuacán, creo que en el Museo de Sitio de Teotihuacán, ya no me acuerdo, perdón. Pero pues está increíble porque nos está mostrando justamente al perro en una posición apacible. Es decir, insisto, por más que se trate o pudiesen tratarse de alimentos de pies de cría, es decir, de animales de granja para ser consumidos, pues evidentemente nosotros lo vemos dentro de condiciones que son más sociables y que siempre al ser humano le generan ciertos detalles, digamos, de afección. Por ejemplo, obviamente el animalito se está echado de una manera increíblemente plácida, tiene sus ojitos casi pues, entrecerrados, algunos dicen que muerto, pero bueno, ese es digamos, el menor de los problemas porque tiene las orejas paradas. Pero la otra cosa que el artista también consideró importante hacer, además de el huesudo trasero, es, por ejemplo, la colita. Esto es muy interesante porque está hablando, no es, es tomar todo un concepto de un animal, pero de un animal que tiene una relación directa con el ser humano y que tiene una relación positiva. No es como un insecto que convive contigo, sino tiene otras condiciones que tienen mucho más que ver con estados de ánimo, es decir, ¿por qué es que al perro le genera esa alegría que tú llegues a la casa? Pues es algo natural en él. Y entonces, pues los seres humanos, pues nos da mucho gusto cuando llega nuestra pareja a la casa, pero no nos paramos y movemos la cola como locos. ¿Por qué? Pues porque no está en nuestra naturaleza, por más contentos que estemos. El bicho sí, el perro sí. Entonces, esto genera evidentemente una interacción que es tan potente para el animal como para el ser humano usualmente.
Como les digo, la fuente de proteína, es decir, el perro que usualmente cuando ustedes vean y digan, es que los seres humanos del pasado se comían los perros, pues sí, sí se comían los perros. Hemos encontrado los huesos en las estufas y los huesos en los basureros. Era consumido de manera regular y era consumido de manera ritual. Este, insisto, regordete y chaparrito con patas muy fortachonas, es un tlalchichi, es un perro que mediría unos 30, 30, menos de 30 centímetros de alto, con piernas muy anchas, pero, insisto, con la característica importante de tener capacidad de aumentar de peso. ¿Por qué? Porque es un animal que se usa para la engorda. Es un animal que usualmente es, en este caso, consumido. Nosotros, por ejemplo, no tenemos muchos ejemplos de tlalchichis que hayan sido utilizados en contextos rituales, sino casi todos los casos, si no es que todos los casos están asociados con alimentación cotidiana. Sin embargo, insisto, hay mucha variabilidad de especies. Y por otro lado, nosotros lo vamos a encontrar dentro de imágenes rituales, y esto creo yo que también está muy interesante, muy padre, porque, como les decía yo, el perro no solamente va a ser un animalito que tiene esta importante relación conductual con el ser humano, sino que además, pues, va a tener una relación de tipo simbólico muy importante con el perro. ¿Por qué? Perdón, con el ser humano. ¿Por qué? Porque, insisto, es el animal con el que más hemos compartido dentro de nuestra historia. Y es el animal más sociable que nosotros conocemos. Él por naturaleza tiene interés en lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nosotros mitológicamente se pensaba o se necesitaban de ciertos compañeros y estos compañeros no pudieran ser hombres o deidades, pues de repente se convertían en los grandes compañeros mitológicos de los seres humanos. Y entonces han sido divinizados de diversas maneras y, por ejemplo, esto que ustedes ven es una vasija, es un recipiente. Este tipo de recipientes que tienen la boca de la vasija de un lado nada más y que tienen además la forma de animales, se han encontrado también con forma de zapato, con forma de bota. Son conocidos usualmente como patojos. Y estos son, se cree, o se ha visto en algunas iconografías, particularmente la teotihuacana, que son vasijas destinadas particularmente a la recolección de sangre durante los sacrificios humanos o animales, pero en este caso humanos. Esto es bastante interesante porque entonces estamos ligando desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente Teotihuacán, estamos hablando del año, por lo menos el año 300, el año 500 de nuestra era, es decir, hace unos 1500, 1700 años, nosotros ya estamos de alguna manera considerando a estos animales con poderes sobrenaturales. Los mexicas hace unos 500 años, pues nos lo van a terminar explicando de una manera bastante más directa, pero recuerden, nosotros conocemos mucho sobre la historia mexica porque eran el grupo hegemónico dentro del centro de México durante la llegada de los europeos, por lo tanto, se conservaron mayoritariamente las costumbres y las creencias de los grupos mexicas, de los grupos nahuas, y no necesariamente la de los decenas, docenas de grupos étnicos y de grupos diversos indígenas que existaban, existían y habitaban en nuestro país, y de los cuales hoy en día se supone que sobreviven, por lo menos en lenguas prehispánicas, unos 56 aproximadamente. Estos objetos, entonces, desde hace más o menos unos 1500 años, están siendo utilizados en diversos contextos de Mesoamérica, pero además, insisto, el contexto usualmente es relacionado con el mundo de la religión, el mundo de lo simbólico, el mundo de lo sagrado. Y esto es muy interesante porque, insisto, para hacer nuestra propia mitología, para crear esta mitología de los seres humanos, pues necesitábamos de estos actores secundarios y muchos de estos actores secundarios evidentemente son dioses, pero la otra parte son animales, porque muchas veces en buena parte de Mesoamérica los animales son considerados los nahuales de los seres humanos. Entonces, pues por ejemplo, se piensa que a veces, por ejemplo, particularmente hoy en día, los brujos pueden tener capacidades de transformarse en
aves, en diversos animales. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros, según la historia y los calendarios prehispánicos, pues teníamos asociados los animales. Tenemos un animal muy, muy particular de acuerdo al día y los augurios que se habían visto el día que tú habías nacido. Pero esto, insisto, es bastante interesante porque nosotros ya vemos o tenemos temporalmente la idea de que esto existe. Hay otros casos, por ejemplo, hay una, la usamos durante, con el flyer de esta presentación, pero también hay figuritas de Tlatilco de hace unos aproximadamente 4.000 años, donde ya se ve a personas conviviendo con los animalitos, cargando perritos, y ya son también objetos que son votivos, es decir, rituales. Principalmente, la mayor asociación, no la única, pero la mayor asociación que tiene el ser humano, de acuerdo con la mitología náhuatl, con el perro está relacionada con Xolotl. Xolotl es un dios muy importante, ahora les platico exactamente por qué, pero este es uno de los dioses, digamos, primigenios, este es uno de los primeros deidades que existe y una de sus advocaciones, particularmente la más importante para poder. Recuerden que las fuerzas un poco de la naturaleza o de las fuerzas creadoras en los pueblos mesoamericanos pueden tomar diversas formas, como dioses y también como animales. Y en el caso de Xolotl, justamente el animal que la va a terminar representando es un perro. Y esto creo yo que es bien interesante porque justamente ubica a estos animales en nuestros, vamos a decir, nuestros mitos de creación y lo convierte en un, como decíamos hace un momento, en uno de los actores en juego. Es decir, el perro tiene un valor fundamental para los seres humanos de acuerdo con fines mitológicos. Xolotl tiene, digamos, como particularidades, pues ser propiamente el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Es el hermano gemelo del que nadie habla, pero es un hermano gemelo. Es gemelo, pero obviamente tienen diferentes tareas y diferentes vocaciones. Pero en el sentido que a nosotros nos interesa hablar es que Xolotl es un dios creador, es un dios que actúa durante los primeros momentos de la creación haciendo diferentes tareas. Y después, obviamente, cuando no es requerido para otras tareas, él toma su forma chamánica o su forma más bien anímica, que en este caso, o animalística, que es la de un perro, propiamente un xoloscuincle. Y esto es bastante, bastante interesante. Esta, por ejemplo, es una representación del Códice Borgia de Xolotl con, obviamente, la cabeza de un perro. Y noten de manera muy interesante, estos sus pendientes son elaborados probablemente en concha, siempre son blancos, y son con la forma de una J al revés, básicamente. Es, digamos, una de las formas más rápidas de poder identificar, además, evidentemente, de que se trate de un perro, ¿no? Cuando ustedes vean la figura del perro, pues obviamente está relacionado con Xolotl, aunque hay otras representaciones de cánidos, representaciones, por ejemplo, de coyotes. Sin embargo, ustedes van a ver que en general los coyotes y la iconografía de los coyotes, pues por ejemplo, no presenta estos detalles tan curiosos como, por ejemplo, no tienen esta escultura que está en el Museo Nacional de Antropología. Es una escultura muy grande, más o menos medio un metro por cada lado, es decir, es un cubo de 1 metro. Con seguridad estaría asociada, aunque no recuerdo en este momento su proveniencia, pero no fue, digamos, fue. No sabemos exactamente dónde estuvo, pero por sus dimensiones y por la forma y el estilo que nosotros conocemos de este tipo de cosas, pues podríamos pensar que esto debió estar en la puerta, en las escaleras propiamente, de un edificio donde el dios principal fuera Xolotl. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos visto esto mismo, pero en serpiente, por ejemplo. Y esos son los edificios, bueno, la serpiente es mucho más común, la serpiente es un animal que representa otras cosas, pero en general a la tierra, y por eso lo encontramos tan comúnmente bordeando los edificios. Pero esto es básicamente para ponerlo hasta abajo de una escalera y decir, este edificio es el edificio gobernado por Xolotl o donde vive Xolotl. Y es muy interesante, vean los detalles, insisto, la cara arrugada, como un perro sin pelo, como un xoloscuincle, y también la lengua de fuera.
es pues una característica también fisiológica del animalito y que no dejó o no pasó de largo para los artistas y los, vamos a decir, los iconógrafos oficiales o los jefes de propagandística del Imperio Mexica. También es interesante, noten el arete, el pendiente, que tiene forma de jota invertida y que es exactamente igual a este. Entonces, obviamente nosotros lo que vamos a ver es representaciones. No hay muchas, no son tampoco, no es una de las deidades más representadas dentro del mundo teotihuacán, del mundo mexica o del mundo náhuatl, pero esto no nos debe extrañar. Si ustedes buscan y quieren perder el tiempo, pues busquen imágenes de piezas arqueológicas, por ejemplo, de dioses como Tezcatlipoca o Huitzilopochtli. Pareciera ser que son deidades que no son representadas pero en piedra, por ejemplo, pero por motivos particularmente no religiosos, sino políticos. Es decir, no les daba la gana representar en piedra, no supieran, sino no lo representaban. Nosotros conocemos muy pocas figuras de, por ejemplo, Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. En el caso de Huitzilopochtli, tal vez menos de cinco figuras. Y de otros dioses como Xutecutli, conocemos, no sé, debemos tener 300 Xutecutlis en el Museo Nacional, en el Museo de Antropología. Piensen, por ejemplo, también ahí en el Museo de Antropología de Chapultepec, hay repeticiones, por ejemplo, en una sección hay varias repeticiones de las piezas porque abundaban en el registro de una manera importante. Xolotl no es uno de estas deidades, no es uno de los más representados, por eso sus objetos son bastante valorados y bastante llamativos. ¿Por qué es fundamental o importante dentro de nuestra historia? Bueno, pues por un detalle que es muy rico, muy interesante y que tiene que ver con la leyenda del quinto sol. La leyenda de la creación de los seres humanos y del mundo en el que nosotros vivimos ahorita, el Nahuyolín, el cuatro movimiento. ¿Qué sucedió? Pues bueno, no es nuestro objetivo hablar de toda la leyenda de los cinco soles, pero una vez que el sol y la luna ya existían en el horizonte, los dioses pues seguían con la bronca de generar la creación. Y piensen pues que esto es una chambota, ¿no? Entonces, pues ellos crearon el universo, crearon el sol, crearon la luna y después de un rato, pues los dioses dijeron, ah, caray, pues como que nos falta quien nos adore por el regalo que acabamos de hacer. Y los dioses, por ejemplo, en el primer sol habían creado a los monos y ese mundo sucumbió, por ejemplo, porque los monos no sabían adorar a los dioses, es decir, no les devolvían el favor. Y los dioses son celosones y son gandallas y no les gusta dar nada a cambio de nada. Y entonces, pues dijeron, vamos a hacer la creación, pero pues necesitamos también al mismo tiempo generar quien nos adore por esta creación. Y entonces, pues recordaron a los seres humanos de las épocas anteriores, algunos intentos de hombres que ya habían existido. Y pues Quetzalcóatl dijo, bueno, pues va. Yo me lanzo al inframundo, me lanzo al Mictlán, a la casa de Mictlantecutli, el dios de la muerte, porque Mictlantecutli tiene ahí guardados en la tierra todos los huesos de los hombres de las épocas anteriores. Y entonces, pues obviamente esto era una forma muy importante de generar la creación. Quetzalcóatl por eso es un dios creador. Sin embargo, el camino al Mictlán era verdaderamente importante y verdaderamente terrorífico, es decir, es bajar hacia el mundo de los muertos para a donde solamente bajan los muertos. Así que Quetzalcóatl, pues lo que tuvo que hacer es buscar quién lo pudiera acompañar, quién sabía el camino, y resultó que su hermano gemelo, Xolotl, supo o sabía por dónde tenía que irse, intuía cuál era el camino, sabía cuál era el camino, y por lo tanto decide, transformado en perro, acompañar a Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque el perro puede transitar en esos
planos, se llamaría antropológicamente, en esos campos anímicos. El perro puede ir, de acuerdo con la mitología de los pueblos prehispánicos, puede ir entre el mundo del vivo y entre el mundo del muerto. Se van a reír, pero muy parecido un poco a lo que vieron en Coco, es decir, el perro sabe cosas que uno no sabe. Y entonces se decide que Xolotl acompaña a Quetzalcóatl a ver a Mictlantecuhtli, que es este personaje elaborado con huesos, y que ustedes ven que aquí recibe a un perro y a un hombre, que es Quetzalcóatl, y lo que le está dando es los huesos rotos y la sangre de aquellos hombres. Y entonces lo que tenía que hacer Quetzalcóatl era, a partir de que recibiera eso, regresar, es decir, escapar de Mictlán, porque pues Mictlán se la va a querer cobrar, y logra, como ya tenía, digamos, un buen guía, pues logra entrar y salir del Mictlán, del mundo de los muertos, y regresar al mundo de los dioses, es decir, regresar allá arriba, a la tierra, para poder volver a utilizar esos huesos y crear a los seres humanos. Y entonces lo que hizo fue prender fuego a estos huesos, molerlos en un metate, hacer una masa con esa sangre y con esos huesos y crear al ser humano nuevamente. Lo interesante que dice la leyenda es que, que cuando hizo varios modelos, se le cayeron y entonces por eso los seres humanos hoy en día somos diferentes. Es decir, es una de las leyendas que existen alrededor de nuestra creación. Sin embargo, la historia, digamos, es posible gracias a que tenemos el compa que nos lleva y nos trae. Y ese es nuestro perro, el hermano gemelo, Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Esto, insisto, les pueden hacer, digamos, de una manera muy, como un botón de muestra propiamente, pues cuál es el papel que tenían los perros y cómo es que la gente podía considerarlos. Es decir, si tú piensas que los perros tienen esa capacidad de ir y venir entre el mundo de los vivos y los muertos, pues entonces él tiene capacidades que son útiles, por ejemplo, para los brujos, para los médicos o para los propios hombres religiosos. Por lo tanto, el perro empieza a tener un valor muy distinto. Y por eso les decía yo, al final de cuentas, no es un animal que se vaya a convertir siempre en alimento. El animal más bien hace cosas por ti. De la misma forma que hoy en día estos bichitos, estos compañeros, pues están dentro de nuestra vida y nosotros, si ustedes incluso se dan cuenta, pues muchos de nosotros incluso, pues vivimos alrededor también de sus estados de ánimo, ¿no? Queremos que ellos estén bien y cuando ellos están bien, nosotros pues nos lo transmiten y nosotros podemos tener. Es decir, perro, insisto. Y esta es una característica biológica muy importante, muy interesante. El perro es sociable. Si ustedes ven a los perritos, a los cachorritos jugar, ellos lo que están buscando es aprender dentro de su grupo. Es decir, generar ese sentimiento de solidaridad. Lo interesante entonces es que lo proyecten todavía más allá de esas especies. ¿Por qué? Porque el perro no solamente es sociable con otros perros, el perro es sociable con tu gato, a veces, ¿no? El perro también es sociable con el cotorro, es sociable con los animales de la granja, es sociable contigo. Es decir, es una predisposición natural. Hacer. Nosotros usualmente también somos amables, pero en general también pues, reconocemos cosas que no nos hacen gracia y simplemente no entablamos ese tipo de relaciones. Insisto, es un factor biológico. Nosotros no movemos la cola cuando nos ponemos alegres, pero es porque obviamente tenemos un poco menos desarrollado todos esos sentidos. El perro lo hace por naturaleza y eso es lo que hace que nosotros nos sintamos siempre bien en su compañía. Porque es un bichito que nos acompaña, es un bichito que nos apoya, es un bicho con el que no solo vives, sino convives. Y esto es bien, bien padre. Y el otro tema, que por lo que les decía que es bastante interesante, es porque lo consideramos además un ser humano. Le usamos
O tenemos hoy en día nosotros le hablamos como persona, ¿no? En muchos casos, como si fuera un niño pequeño, pero como una persona. Pero en el mundo prehispánico no solamente se le podría haber visto, seguramente había gente de la antigüedad que amaba mucho a sus perros, pero además es que se le generaba esta condición propiamente humana. Es decir, el perro podía llegar a ser un símil con el ser humano. Hay algunos casos de algunos, por ejemplo, en los textos hispanos, en los textos elaborados por españoles o después de la conquista de México, donde se habla, por ejemplo, de que en algunos casos de fiestas donde había sacrificio de personas, pues en algunos casos se podían utilizar perros como sustitutos para los seres humanos. Es decir, es un equivalente. Por lo tanto, nosotros le estamos dando el valor tal vez de lo más elevado que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos. Esto, insisto, es muy, muy, muy interesante porque entonces, de una manera tal vez no tan explícita, pero nosotros estamos poniendo al bichito en nuestro mismo nivel o ellos lo estaban poniendo en su mismo nivel. Y eso es muy interesante porque entonces tienes que, de alguna manera, conocerte y reconocerte en el animal. Y eso es algo fundamental y crea toda una serie de lazos de tipo biológico y para nosotros, obviamente, pues antropológicos, cómo es que nosotros desarrollamos estos temas. Hoy en día, aunque ya nos estamos acercando al final de nuestra charla, hoy en día nosotros pues también, aunque no lo crean, pues utilizamos a todos estos bichos de la misma forma y por eso es que seguimos teniendo y manteniendo una relación tan importante y tan cercana. Por ejemplo, ustedes están viendo en este caso es un perro de Letonia que es arqueólogo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en algunas partes de Europa se les utiliza a los perros para reconocer los lugares donde están los entierros. ¿Por qué? Porque el perro puede reconocer, está enseñado a reconocer a través del olfato el olor de los restos humanos. No estoy hablando de personas desaparecidas, que también se utilizan los perros para eso, sino para reconocer la presencia de huesos y lugares específicos. Y entonces, en algunos lugares donde lo que se busca, por ejemplo, son tumbas, por diversos motivos, porque puede ser así el proyecto arqueológico o porque hay países donde se permite hasta cierto punto y de cierta manera que cada quien recupere y se quede con los bienes que encuentra, es decir, que lo excava se lo quede, por si tú encuentras una pirámide, pues te la quedas. Pues los perros han sido entrenados también para poder ayudar dentro de los contextos arqueológicos y de identificar lugares donde, por ejemplo, insisto, que es mayoritariamente lo que se hace, donde hay restos humanos. Esta es información fundamental, por ejemplo, para un antropólogo físico. Uno puede tardarse mucho tiempo en una excavación para encontrar los restos de una persona. Por lo tanto, el tener un ayudante de este tipo puede ser muy, muy valioso. Y este es, pues, uno de los usos que se está empezando a dar para los perros. Obviamente, nosotros, desafortunadamente, no podemos contar con estos animalitos dentro de nuestras excavaciones, aunque en casi todas las excavaciones mexicanas hay un perro. Pero no lo usamos simplemente por el hecho de que si no son altamente entrenados, pues básicamente todos los animales pueden generar, por ejemplo, derrumbes o cosas no muy graves, evidentemente, pero necesita ser animales muy, muy, muy educados para poder convivir dentro de una excavación arqueológica y sobre todo en el caso, insisto, de estos, pues ser especialmente educado, lo cual entiendo cuesta muchos miles de pesos poder enseñar a un perro a ser rastreador de cosas muy específicas. ¿Por qué? Porque se tarda mucho tiempo y estos son además animales con una alta sensibilidad. Por lo tanto, es decir, cuando tienes una cría de este tipo, la puedes enseñar, por ejemplo, a oler y reconocer explosivos, por ejemplo, que también es uno de los usos, aunque hoy en día se están usando ya más otro tipo de tecnologías, incluidas también, por ejemplo, ratas, para la detección de minas. ¿Por qué? Porque también las ratas son bastante rápidas, son bastante inteligentes y sobre todo, porque una rata es muchísimo más barata, una rata entrenada es mucho más barata que un perro entrenado. Esto es de un altísimo valor. Pero no solo además de un alto uso y un social, sino, insisto, el animal por naturaleza, estos bichos como ningún otro,
a pesar de que el gato es tal vez el otro animal doméstico de gran importancia en el mundo, pero el perro genera algo en nuestro cerebro que hace clic en general. ¿Por qué? Porque el bicho crea vínculos, ya sea por su actividad, ya sea por su inteligencia, por su belleza, por ser alimentación, por ser considerado un dios o un semidios, o por ser, por ejemplo, un perro como este que nos ayuda a solventar momentos muy complicados y momentos de emergencia. ¿Qué sucede? Que si ustedes ven, pues de los últimos 30.000 años hasta el día de hoy, pues nuestro compañero más fiel sigue siendo el perro, sigue siendo un animal que va de la mano ahora en la evolución con nosotros, es decir, es un momento en el que hemos creado una simbiosis que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero donde hoy en día nosotros pues podemos potenciar, en muchos casos para el bien, aunque también pues hay casos bastante horrendos, pero ¿cómo es que podemos potenciar lo humano, ser más humano? Gracias a un perro, lo cual es algo que es pues, un fenómeno muy interesante y que sobre todo, insisto, las personas que tienen estos animales pues saben y sabemos que son fundamentales para muchas de nuestras actividades y para poder incluso pues, pasar nuestra vida en general, ¿no? Son nuestros compañeros. Esto es lo que yo quería de alguna manera platicar, lo que hoy quisimos llevar con ustedes a través de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, el poderles platicar desde un punto de vista tal vez más emotivo, tal vez más, un poco más sensible, pues qué onda con los perros, qué onda con los animales mesoamericanos, qué onda con la domesticación del perro, para que ustedes pues, pudieran comprender un poquito más por qué nosotros nos hemos acercado mucho a estos animales. Evidentemente, pues podríamos hablar de cosas todavía más específicas relacionadas con estos animales, porque pues son, insisto, seres que tienen una sensibilidad particular y que por motivos, insisto, biológicos, emotivos y de muchos otros, hacen una increíble y grande conexión con los seres humanos. Por lo tanto, pues esto no sabemos, insisto, hacia dónde nos va a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo que el perro cada vez sea más especializado, más específico, más inteligente, y nosotros estamos también de la mano creciendo con ellos para poder aprender cómo ayudarnos mutuamente, cómo hacer una buena simbiosis entre el buen bichito, el perro y nosotros. Hasta aquí nosotros hemos llegado, no queremos antes irnos sin nada más recordarles que dentro de una semana comenzaremos nuestro curso Animales del México Antiguo, donde pues platicaremos a través de cuatro sesiones de cuatro grandes grupos de animales que fueron pensados, utilizados y usados y abusados en el mundo prehispánico y que pues son bastante importantes para entender la historia del mundo simbólico de Mesoamérica, pero también la historia política. Entonces, pues tendremos por ahí una sesión donde hablaremos sobre las aves, otra donde hablaremos en general sobre los mamíferos, sobre las criaturas del mar, que es un tema bastante interesante para todo el mundo mesoamericano, aunque no se encuentre cerca de las costas. Y también tendremos una sesión sobre los reptiles y por qué son tan interesantes e importantes y místico-mágico-musicales en el mundo en el mundo mesoamericano. Entonces, pues quienes nos puedan acompañar, estaremos el próximo 18, 25, 25 de julio y el 1 y el 8 de agosto dando estas sesiones. Son un poco bastante parecidas a lo que hemos platicado el día de hoy, solo que pues tratamos de abordar más temas de una manera un poquito más académica, pero tampoco es que lo llevemos mucho más allá. Pues sin más por el momento, los despido obviamente con este maravilloso Chimps, que recuerden, pues es nuestro perro de confianza. Y pues pasaremos a, veo que por ahí tenemos algunos comentarios y preguntas, a leer algunos. Veamos si nos da tiempo de echarle ojo a todo. Voy para acá. Buenas noches a todos, buenas noches, ta, 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 ta. Hola, buenas tardes. Bueno, algunos sí son. Los perros son maravillosos, sí, en efecto. María Espinosa, sí son una cosa increíble y maravillosa los bichitos. ¿Tienen relación los tlachichis con los chihuahuas? No.
Los chihuahuas son variaciones de perros que se han dado durante varios años, según entiendo, en una parte de Europa y después en Estados Unidos, y que cada vez justamente lo que se hace, así como con el maíz, por ejemplo, se hace una selección de las semillas más interesantes, pues los criadores lo que hicieron fue cada vez colectar estos perros más pequeños. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo puede tener un perro grande, no todo el mundo quiere tener un perro grande y se han ido haciendo, vamos a decir, de alguna manera bajo modelo. Pero su relación no necesariamente es una relación directa. Las chichis básicamente han ido evolucionando en lo que nosotros llamaríamos o debimos llamar, aunque es difícil tal vez identificar uno de estos bichos, pero en el cruzado con callejero que usualmente vive por diversos pueblos de México, porque no tenemos una variación natural específica. Siempre se mezcló desde el advenimiento de varias razas al centro de México, se fue mezclando con prácticamente todas las razas hasta que sus rasgos genéticos han ido desapareciendo en buena parte de nuestro país. Por ahí dice Paola, buenas noches, saludos como siempre. Ritual como en el caso del venado, ¿o hay una diferencia entre el alimento ritual entre diferentes animales? Pues básicamente es un poco parecido al cuento del venado, aunque el venado siempre es visto como la víctima del sacrificio y el perro es usado como un símil del hombre en el sacrificio, es decir, vamos a decir, un suplente, vamos a ponerle, y entonces es equiparado con el ser humano. No se trata específicamente de lo mismo, pero son dos de los actores principales del sacrificio. Aunque el venado sí es, digamos, el animal mitológico más asociado al sacrificio y en muchos documentos lo vas a encontrar como un animal flechado usualmente. Se usaba mucho, por ejemplo, flecharlo o atraparlo ritualmente a través de la cacería controlada. Y esta sería, digamos, una manera un poco más propia de verlo de esa forma. Ay Dios, se me olvidó. Aquí está. Alondra, buenas noches. Actualmente estudios arqueológicos respecto a los perritos de Colima de cerámica. Pues así que yo te puedo decir que pienso ahorita estudios arqueológicos así muy específicos, no. Lo que debe haber es tipologías, es decir, diferenciaciones básicas entre los diferentes ollas de perritos que hay en el occidente de México. Y eso seguramente nos habla de una, diríamos, una línea muy específica, porque como vimos algunas de las imágenes en la presentación, muchos se parecen y representan a estos llamados tlalchichi. Lo interesante sería poder entender un poco. Por ejemplo, estudios, lo que sería padrísimo es hacer un estudio de la tierrita que está dentro de esas ollas para saber, por ejemplo, para qué se usaban, o si es que se usaban para algo específico o diferentes, ahora sí que es una olla como de uso cotidiano, aunque en general casi todas las que vemos se consideran votivas, es decir, y estos perritos los encuentras en muchos casos, por ejemplo, dentro de tumbas, es decir, acompañando a seres humanos. Muchas gracias por tu pregunta. Paula, otra vez nos dice, las vasijas que se conocen como patojos, sí, perdón si entendí mal, es que en Guatemala se le dice patojos a los niños. Ah, no sabía, pero sí, se llaman patojos y son zapatos o botas de un tamaño pues, un poco más pequeño que un pie normal y que estaban usualmente, o eso es lo que se ve en algunas de las iconografías teotihuacanas, asociado con la recolección de la sangre de sacrificio. Pero sí, patojo es el nombre específico. Los tlachichi eran. Arturo, saludos como siempre. ¿Los tlachichis eran para la dieta cotidiana o solo en ocasiones especiales? El perro era básicamente utilizado de las dos maneras. Pensemos, por ejemplo, cuando uno ve películas como Babe, el perrito valiente, pues te queda claro que a Babe pues, nunca se lo debieron haber cenado porque pues, hablaba y pensaba y hablaba con los otros animalitos. Pero el resto de los puerquitos, pues seguramente no eran tan carismáticos como Babe. Y entonces, pues los que se los pasarían más rápido por el horno que al pobre animalito. Que al pobre Babe que sí sabía hacer cosas. Y
Es decir, es muy probable que algunos animales tengan que ser separados de la alimentación, pero por ejemplo, para motivos como la crianza. Y si no es para la crianza, es decir, para la reproducción básicamente, pues el tema tendría que pasar directamente por conservar uno de estos animales, casi forzosamente estás hablando de un factor de tipo emotivo social. Es decir, quieres al perro y no quieres matarlo. Y esto, pues supongo yo que era un factor bastante normal, porque uno se encariña de los animales de una manera, pues, muy específica, muy particular, en momentos muy, muy, muy específicos y en muchos casos momentos que ni siquiera uno elige. Es decir, el animal se te acerca y creas esos vínculos. Por lo tanto, seguramente que muchos eran pasados por la alimentación y cotidianamente eran parte de la comida. Sin embargo, también un grupo de bichos, seguramente que de esos que debían ser alimentados o debían servir como alimentación, pues seguramente que pasaban más bien por a la sala y entonces pues podían estar ahí conviviendo con los seres humanos. Recuerden que además, pues no comerte al perro, vamos a decirlo vulgarmente, pues te condena entonces a tener que alimentar tú al perro durante toda su vida y cuidarlo para que entonces sea tu pie de cría. Y por lo tanto es alguien, algo o alguien como tú lo quieras ver, pero es un ser con el que vas a coexistir hasta que tú te mueras o el perro se muera. Por lo tanto, debieron ser decisiones, digamos, de vida prácticamente el cómo seleccionar a ciertas de las especies y cómo no seleccionar a otras. Gracias, Arturo, como siempre. Qué padre, muchas gracias, Madre María Espinosa, muchas gracias, Florencia, gracias. Pues básicamente creo que las preguntas ya están todas resueltas. Sí, creo que alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos un momentito para Sí, platicar. yo es Sí. que no encontré para levantar la mano. Ah, Edith, No ¿cómo estás? Buenas encontraba noches. para algo. Sí. Sí, Sí, bueno, buenas adelante. noches, profesor. A mí se me hace más fácil así por voz para que pueda Okay. plantear la pregunta. Entonces, Claro. ¿el perrito de Colima se podría decir que es un tlachichi o viene siendo algo semejante? Básicamente se parece muchísimo al tlachichi, pero, mira, déjame, lo veo aquí porque lo tengo en la nota. Hay una variante que se llama perro michoacano, o sea, perro michoacano, que reportan los españoles que era muy abundante en el Imperio Tarasco y que probablemente tendría que ver con esto, pero sí, solamente uno entiende que es un perro de cuello ancho, en las descripciones de los españoles así vienen. La mayor o la mejor respuesta que creo que te podría dar es que seguramente se trataban de tlalchichis, es decir, de perros chaparritos, gorditos, de patas anchas, es decir, perros fuertes, perros gordos, y por eso nosotros vemos que estos perros de Colima en general, todos, tienen barriga, es decir, todos parecen estar bien alimentados, y que eso quiere decir que son animales cuidados. Esto obviamente pues nos estaría indicando que son animales en contacto con los seres humanos, animales que son alimentados. Con casi toda seguridad estaríamos hablando de tlalchichis y no necesariamente xoloescuincle, que como vemos es un animal que si bien no son las razas más altas, es un animal bastante más alto que un tlalchichi. Los tlalchichis, como les decía, más o menos tendrían una talla de unos 30 centímetros. Un xoloescuincle puede llegar a tener 50, 60 centímetros de alto, es decir, pueden ser perros bastante altos, bastante esbeltos, como los que vimos en la presentación. Por lo tanto, es más probable que sean tlalchichis, pero aquí hay un problema importante que es, pues, para identificarlos necesitas estudios genéticos muy finos, porque básicamente la genética te va a salir muy parecida a la de otros perros que existen en el mundo. Y necesitaríamos tener una base de datos muy amplia de tlalchichis para poderla integrar. Y estos perros, pues, como insisto, se han ido modificando y han ido se integrando en nuestro queridísimo Firulais taquero de pueblo, que es, pues, propiamente el perro que vive en todo México, ¿no? Espero haber sido útil. Gracias, Edith. Sí, Pues, profesor. Espérenme, gracias. es que aquí tengo otra pregunta. Ah, Nada caray, más. sí. Es que el xolo itzcuintli es como ¿Sí? una palabra compuesta, ¿no? ¿O cómo se podría definir? Porque en los días nada más se maneja como itzcuintli.
Ya, ah, bueno, mira, creo que no, ahí sí me agarras porque no soy muy, muy ducho ni en lingüística ni en toponimia, pero seguramente que está relacionado con la forma, es decir, por el vocablo relacionado con xolotl. Xolotl, itzcuintli, es decir, perro de xolotl o animal de xolotl. Pero dame chance, lo revisamos y les cuento en redes sociales para poderles quitar y salir yo también de la duda. Muchas gracias, Pero de todas profesor. maneras, gracias por la pregunta, porque siempre que nos dejen alguna duda nos genera tarea y más, un poco más de cosas que hacer con ustedes. Pues, como les Gracias. decía, ¿qué tipo de alimentos se le daba a los perros? Ah, pues usualmente en el mejor de los casos, y también por ahí hay algunas representaciones, se les daría desecho de maíz, seguramente un poco de maíz. Es básicamente la alimentación para el perro que tiene que ir de engorda. Para el perro normal, seguramente nuestros desechos de comida, al igual que en muchos casos hoy en día, pues los perros terminan comiendo basura. Es decir, no tenemos al no haber graneros, al no haber corrales, no tener esa información arqueológica, pues obviamente no tenemos seguridad específica, por ejemplo, de saber cuál era o cuál no podría ser su dieta específica. Pero bueno, muchas gracias, iPad, como siempre, Saúl, por tus preguntas. Saludos, Arturo, Erika, muchas gracias. Gracias, Erika, gracias, Arturo. En la parte sur de Jalisco, mi abuelo sacaba figuras de animales y personas. ¿Existe registro de algún tipo de asentamiento aquí? El sur de Jalisco, pues es gigantesco y te podría decir que sí, hay centenares de sitios arqueológicos en el sur de Jalisco. El tema es obviamente pues de qué tipo y cómo son, ¿no? Pero sí, ahí es una zona de amplia densidad de restos arqueológicos. ¿Cómo van a ser las inscripciones en la próxima sesión? Eso ya se les haremos llegar. Los cholos son friolentos, ¿cómo se protegían del frío? Pues básicamente como la gente cuando tiene mucho frío, pues nos tenemos que rejuntar con otros seres humanos porque el frío es canijo y el que se lo aguanta más. Recuerden que también muchos mamíferos tienen diferentes sistemas de control de la temperatura corporal y una manera importante de tener control de temperatura es, por ejemplo, a través del pelo, ¿no? Cuando estás en territorios fríos, como por ejemplo los lobos, pues es importante tener pelo, pero en lugares tropicales podría ser más o menos entendible que el pelo pareciera o pudiera ser una característica cada vez menos llamativa. Carla, por ahí creo que levanta la mano. Adelante, vamos a dar paso a una última pregunta. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola. Nada más mi pregunta es, ¿cómo se llama el códice donde apareció la imagen de Mictlantecuhtli, Quetzalcóatl y Xolotl? Es el códice Laud y lo puedes buscar, lo puedes encontrar, digamos, en línea, puedes echarle un ojito, está en una página que se llama famsi.org, famsi.org, y ahí tiene una pestaña donde hay links a los códices y puedes ver básicamente todos los códices mesoamericanos en distintas ediciones, con distintas calidades, pero es un recurso bastante interesante. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, ahora sí, les damos pues la mejor, les deseamos la mejor de las noches. Les agradecemos muchísimo su presencia, que nos hayan acompañado para poder hoy hablar de perros, de xolos y tlachichis. Y pues ya próximamente les iremos platicando cuáles son las novedades. Si ustedes tienen alguna duda, pues contáctenos a través de redes sociales. También por ahí está nuestro WhatsApp y otros medios. Estamos en prácticamente. Tratamos de estar en todas las redes sociales, aunque es complicado, pero les agradeceremos mucho siempre sus comentarios y su apoyo. Pues hasta ahora, eso es todo de parte de nuestra productora Mariana y de mi parte Miguel. Pues les mandamos muchos saludos a todos, les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos verlos próximamente en alguna otra de las aventuras de arqueología de bolsillo y profesor Panda. Gracias y muy buenas noches. Hasta luego.